Seguimos una situación muy complicada, los productores tabacaleros. Hemos enviado la nota al Ministerio, a la Gobernación, solicitando la audiencia al señor Gobernador, al señor Ministro, que nos atienda, porque queremos saber qué está sucediendo con los fondos estos de la canasta de insumos y fertilizantes que se están reintegrando, y no sabemos qué destino están teniendo estos fondos que se reintegran. Asimismo, también queremos manifestar nuestra disconformidad con este manejo, ¿no? Con esta desatención que tenemos los productores vulnerables. Hay productores que, muchos productores, compañeros míos, que están pensando en no hacer tabaco porque no hay previsibilidad por parte del gobierno con los recursos del 20, del Fondo Especial del Tabaco. Y bueno, imagínate vos, es una actividad que sustenta mucha mano de obra. Productor que se cae, son familias que se caen, mano de obra, hijos, familiares, es toda una cadena, ¿no es cierto? Nosotros somos la primera eslabón de la cadena productiva, imagínate vos, después siguen el resto de las cadenas, industria, transportista, el ferretero, el comerciante, el metalúrgico, ¿me entendés? Entonces, si se cae un productor, se cae una familia, se cae una actividad productiva y, bueno, con esto generará desempleo. Que los fondos que nosotros reclamamos son fondos del productor tabacalero. No es que el gobierno ayuda al productor tabacalero con fondos de la provincia. Son fondos que ellos están administrando, pero son fondos del sector tabacalero. Y bueno, ellos no nos rinden cuenta a nosotros qué es lo que están haciendo con los fondos nuestros, porque nos dicen, nos dan la canasta de insumos, la compran con la plata del productor tabacalero, y encima nos hacen devolver ese dinero y nunca nos aclaran a dónde va esa plata que nosotros devolvemos, que al fin y al cabo es nuestra. Es algo que nos pertenece a nosotros y nosotros no tenemos por qué devolverla. ¿Esto es lo que van a plantearle a este funcionario nacional? Exactamente, es eso y bueno, muchas otras cosas que hay en el sector nuestro que siempre estamos a la deriva. No tendríamos por qué estar en esta situación porque tenemos fondos propios para nosotros sustentarnos, pero da el caso de que tenemos que estar haciendo manifestaciones y cosas como esas para poder salir un pasito adelante.